línea de la iglesia, para que también esa foto sea simbólica de lo que es esta marcha por el patrimonio. También nuestras iglesias son parte de ese patrimonio que hay que preservar en los barrios. Para contar brevemente la historia también de este lugar. Bien, quiero dejar con ustedes al guardián de la iglesia de San Francisco, el hermano Manuel Alvarado, que nos va a contar algo sobre la historia de este que es sin duda uno de los símbolos más importantes de nuestra ciudad. Nosotros estamos aquí en este momento muy agradecidos de la presencia de una marcha que quiere poner en valor y en la ciudad, ¿verdad?, el tema del patrimonio, un lugar que significa la memoria histórica de la colonia, la memoria histórica de más de 450 años de presencia de los franciscanos en Chile, y también, ¿verdad?, el valor que significa este edificio, quizás uno de los últimos y quizás el único desde la colonia en pie en el centro de la ciudad. El edificio ha sido testigo de la historia, del patrimonio, de la memoria. Este edificio es signo también, ¿verdad?, del rostro de la ciudad. Alberga en su interior la imagen de la Virgen María que trajo Pedro de Valdivia, que todavía preside su altar mayor. En este lugar está enterrado Toesca, Marina de Gaete, varios de los obispos de Santiago, los primeros obispos. También muchos ciudadanos ilustres, gente de la Guerra del Pacífico fue enterrada aquí. Por lo tanto, hablamos de un lugar que guarda la memoria de la ciudad. Y queremos invitar y agradecer a todas las autoridades al compromiso que vemos en la autoridad muchas veces, ¿verdad?, con este tema del patrimonio y también a seguir avanzando. Muchas gracias por tomar en cuenta este lugar y muchas gracias también por su compromiso. Superando uno a uno los 1.359 patrimonios y monumentos nacionales. ¿Tienen preparada la instalación? Una instalación en la cual van a ir superando los 1.359 más ancha en relación a la estado la de la ciudad. Bueno, seguiremos hablando de otras cosas, de otros datos curiosos más adelante. Bueno, seguimos con nuestra marcha, vamos con el camión avanzando, vamos en dirección a el paseo. También a los vecinos de La Pintana, me dicen acá, saludarlos, vecinos y vecinas. Al Club Matadero de Franklin, ahí. Al Comité de Patrimonio Matasur, a Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, a todas las organizaciones que en sus barrios han luchado por su patrimonio, por su identidad, por la calidad de vida de las ciudades, de los barrios, del entorno. Bueno, hoy hemos cumplido un sueño. Es una tremenda emoción lo que hemos logrado hoy. Esta marcha es histórica. Éramos pocos hace 10 años, éramos los locos que defendíamos las casas viejas de adobe que había que echar abajo. Eso nos decían algunas autoridades. Y miren lo que hemos logrado hoy. Un tremendo aplauso para todos nosotros, primero que todo.
tenemos ni siquiera un ministerio, así que tenemos que pelear por eso. Y muchas gracias, y esto es precioso. Nosotros como corporación, y nosotros también, al igual que todos ustedes que están acá, queremos nuestros barrios, queremos nuestras comunidades, queremos vivir en una ciudad digna, en una ciudad coherente. Santiago alguna vez fue una ciudad muy bella, muy muy bella, con muchos monumentos. En estos momentos cada día son menos, cada día son menos. En estos momentos nuestras inmobiliarias, que aquí están presentes con sus edificios, nos están echando a perder nuestros barrios, nos están destruyendo nuestras comunidades, están destruyendo el espíritu de los barrios. Nosotros les queremos acá, y yo convoco a todos los que están acá, para decirles que no queremos más inmobiliarias en nuestros barrios, que no queremos que nos siga tapando el sol, que no queremos que nos sigan tapando la cordillera. Tenemos una cordillera hermosa, tenemos una maravillosa naturaleza, y nosotros dejamos, como ciudadanos, que estos vengan y nos tapen con cemento. Eso no puede ser. Eso ya no puede ser más. Entonces nosotros estamos acá, todos los que estamos reunidos, para defender eso, para defender nuestra ciudad, para defender nuestro derecho al sol, nuestro derecho a la naturaleza, a la cordillera, a poder convivir como vecinos. Para eso estamos acá. Muchas gracias. Yo lo que pido es que estos mismos ciudadanos nos movilicemos para pedirle a nuestros parlamentarios que esa propuesta sea considerada. Somos también nosotros quienes sabemos qué ciudad queremos. Por lo tanto, tenemos que no bajar los brazos, con nuestra cara descubierta, con nuestras manos limpias, decir cuál es nuestra propuesta de ciudad y cuál es nuestra propuesta de matrimonio. Las industrias, porque ni siquiera son las inmobiliarias, son las industrias que están destruyendo nuestro patrimonio. Quiero saludar acá al barrio Monterrey, el barrio pionero en las luchas sociales de Chile, que en el año 1925 ya estaba organizándose para conseguir agua potable. El patrimonio somos nosotros, el patrimonio es la gente. ¡Viva Conchalí, viva Monterrey! En Chile, quiero darle un gran mensaje de apoyo y felicitaciones a cada una de las organizaciones que han participado en esta marcha de hoy. Marcha histórica. Vamos a quedar en los anales de la República como la primera vez en el siglo XXI en que la sociedad se organizó y salió a las calles, calles recuperadas, para hablar justamente de lo que ocurre en las calles y en el entorno de las ciudades que nosotros queremos proyectar hacia el futuro. Por eso hoy estamos aquí. Hemos dado un paso, porque el patrimonio es algo vivo, compañeras y compañeros. Digo, por lo tanto, hemos dado un paso importante en estar juntos. Y esa alianza se tiene que fortalecer día a día, y sin duda estoy seguro que el próximo año seremos miles más los que estaremos aquí también celebrando el día y la marcha del patrimonio. ¡Fuerza, compañeros! Lo único que queremos nosotros en este momento es que nos sigan tapando su micamata y también no perder nuestra identidad, al igual que nuestros hermanos de Potrerillo. Eso yo creo que también es patrimonio, es cultura y es identidad. Muchas gracias. Quisiera decirles que en realidad me siento muy feliz gracias a una amiga por Face, que es Ari, que está ahí. Me invitó a esta marcha y con mucho gusto llegué acá hoy en la mañana con un letrero que dice 30.000 angelinos se oponen a un estacionamiento subterráneo bajo la Plaza de Armas, aunque juntamos 37.000 firmas legalizadas en una notaría importante de la ciudad de Los Ángeles. Las autoridades imperantes de mi ciudad atropellan nuestro patrimonio como quieren. Lo único que nos queda para lugar de esparcimiento, lugar de encuentro, como dijo la presidenta Bachelet, es la Plaza de Armas de la ciudad de Los Ángeles. Dos cosas, dos procesos atentan contra nuestro patrimonio. Reurbanización de Santiago y expansión de Santiago. Reurbanización, donde está urbanizado, viene la inmobiliaria, destruyen y construyen edificios. Cortan árboles y, bueno, todos conocemos los problemas. Aquí están los vecinos de diferentes barrios que han sido afectados y que no hemos ido despoderizando. Expansión urbana, Santiago se expande hacia el sur, le quita el área agrícola de La Pintana, que tenemos Claudio Pizarro, defensor de los huertos familiares. Lo acaban de integrar al Radio Urbano Santiago.
tenemos la gente de la precordillera, Santiago se está expandiendo hacia la precordillera. Ahí con eso se está afectando nuestra cuenca. Aquí están gente que está afectada por la expansión. Juntos, unidos, nos vamos polarizando, a efecto de que seamos nosotros los ciudadanos los que digamos cómo se vaya haciendo la ciudad y no sean la inmobiliaria y los poderes fácticos los que digan cómo se haga la ciudad. Solo un saludo, decir que existe un compromiso, en mi caso doble. De la Cámara de Diputados hemos presentado un proyecto de acuerdo conjunto con la Mesa del Patrimonio para que justamente el patrimonio sea un tema vinculante con participación y tengamos un ministerio, a mi gusto, no solo de la cultura, sino de las culturas y del patrimonio. De ahí está el compromiso nuestro y de muchos otros diputados que en este momento no están, pero que firmaron ese proyecto de acuerdo. Yo quiero que me dijera por allá, ¿dónde está el Miguel? Miguel, así ya, por favor. Nosotros lo que planteamos es que la arqueología tiene que salir de los museos, tiene que dejar de ser grandes edificios como la Moneda. La arqueología y la memoria tiene que ser las personas, o sea, valorar el patrimonio de nuestros sabios, nuestros abuelos, no solamente una vasija rota en un museo donde no representa nada. Lo que queremos es llegar a todos y que todos lleguen a nosotros. Estamos más que claros acá que patrimonio no son solamente los monumentos, patrimonio cuenta tanto con el legado cultural, tanto tangible como intangible, pero quiero ir un poco más allá. La idea de esta movilización, la idea de que estemos acá reunidos es para generar conciencia, no solamente entre la ciudadanía, sino que para que todo el mundo sepa que de norte a sur, que de este a oeste, el patrimonio merece cuidado. Son nuestras tradiciones, son nuestros emblemas culturales que quedan, que nos sirven como representación, que nos sirven para tener un material de identidad cultural, que es súper importante. Hola, soy Patricia del Comité de Defensa Barrio Matasur. Yo estoy aquí representando a todos los vecinos y vecinas de nuestro barrio que fuimos capaces de dar una pelea para que nuestro sector no fuera invadido por la inmobiliaria. Hemos detenido y somos un ejemplo claro de esta posibilidad. Nosotros los ciudadanos y ciudadanas detuvimos a las inmobiliarias, así que se puede, compañeros. Todo es posible si nos unimos. Estamos aquí en un momento histórico y por eso agradecemos la oportunidad de poder saludar a todo el mundo. Mañana tenemos la cuarta ruta patrimonial celebrando lo que nosotros podemos hacer. Construimos la historia, somos parte de la historia y la estamos viviendo. Muchas gracias. Celebrar esta gran marcha histórica que se ha hecho y que una vez más queda aprobado que los trabajadores y trabajadoras y los vecinos y vecinas, los ciudadanos conscientes y empoderados a sus derechos, somos capaces de dar sentido al patrimonio. Felicitaciones por esta marcha y nos vemos el próximo año con muchos miles más. Gracias. Muchas gracias. Queremos contarles que nuestro espacio es una quinta de recreo que está ubicada en el 14 Vicuña Maquena. Desde 1956 esta quinta de recreo se encuentra enclavada en este espacio céntrico de la comuna de La Florida. En estos momentos lo que nos afecta es que el año pasado, el 13 de agosto, ha llegado la carta de expropiación para el ensanchamiento de Vicuña Maquena porque quieren ensanchar la calle para hacer el corredor de Transantiago. Nosotros obviamente nos estamos oponiendo a toda esta urbe que quiere pasar por encima de la historia. Somos nosotros los que tenemos que luchar porque a nosotros nos beneficia o nos afecta. Y por lo tanto tenemos que ser actores principales. Un saludo gigante y a dejarle adelante porque esto va para largo. En este momento.